La concejala de Turismo, Ana Mas, ha presentado el nuevo diseño de la marca Orihuela Historia del Mediterráneo, que cuenta ya con más de 20 años. Turismo va a seguir apostando por esta marca, añadiéndole un plus más. Junto a los 16 kilómetros de costa, se pretende que Orihuela se conozca también por su capitalidad cultural y que de manera sutil se vincule la ciudad al poeta universal Miguel Hernández. Nos parece que la conceptualización es perfecta y, por lo tanto, vamos a seguir apostando por esta marca, pero hemos querido añadirle un plus más, porque nuestro objetivo es que, junto al patrimonio histórico, fruto de esa historia especial de Orihuela, que ha hecho que durante mucho tiempo fuese la segunda ciudad más importante de la Comunidad Valenciana después de la capital, junto a ese sol y playa, a esos 16 kilómetros de costa maravilloso que tenemos, pues queremos que Orihuela se vincule también con su capitalidad cultural. En esto venimos trabajando. Y hemos querido que, de una manera sutil, pero real, se vincule también Orihuela a Miguel Hernández. Por eso pedimos a los creativos que reforzaran la H y también la M. Y ya digo que no es un mensaje directo, pero de alguna forma este es el objetivo: vincular esos tres grandes productos que tenemos, que es por una parte el patrimonio, que es por otra parte la costa y por otra parte pues nuestro poeta más universal, que es el que sin duda representa lo mejor de nuestra cultura. Desde la Concejalía de Cultura se está llevando a cabo una campaña de promoción turística de la Semana Santa. Así, el cartel que se ha realizado para la promoción de nuestra Semana Grande estará en los aeropuertos de Alicante y Valencia y también en las estaciones de Renfe de las dos ciudades valencianas y Murcia, además de en las principales estaciones intermodales. Lo que se pretende es potenciar la visita de los turistas preferentes, ya que el 60% de estos turistas vienen a Orihuela desde la Comunidad Valenciana. Lo que queremos es potenciar la visita de los que son nuestros turistas preferentes. Hemos realizado un estudio sobre cuáles son los turistas que se acercan o cuál es su procedencia, y está claro que pues más del 60% de los turistas que llegan a Orihuela vienen de la propia Comunidad Valenciana, y por lo tanto nos parece muy relevante insistir en promocionarnos ahí donde tenemos a los turistas potenciales. Desde la Concejalía de Turismo también se está preparando una amplia programación cultural y monumental para esta próxima Semana Santa. Así, se ha creado una central de reservas única para que cualquier visitante pueda reservar una visita guiada. La Edil de Cultura también ha avanzado que se está preparando una programación especial de Semana Santa que incluirá visitas teatralizadas, rutas conventuales y hasta una ruta de la tapa. A partir de ahora, todas las personas que quieran reservar una visita guiada podrán hacerlo a través del número 96530-4645 o bien, y esta es la novedad, directamente a través de un correo electrónico, orihuelaturistica@orihuela.es. Por lo demás, estamos preparando una programación especial de Semana Santa que incluirá pues visitas teatralizadas, rutas conventuales y una ruta de la tapa, de las que, bueno, les iremos dando cumplida información en las próximas semanas.